programa Marcela Tinayre en este martes 22 de noviembre, que hoy Marcela se ha tomado un día sabático. Me parece muy bien, te viene bien cortar un poquito la semana y descansar, ¿no es cierto? Dijimos que es martes de moda, dijimos que teníamos a esta diseñadora genial, la tenemos con nosotros a Patricia Profumo. Hola, ¿cómo les va? Qué linda. Tranquilamente te digo. Ponen una masa ahí y hacen la vida de las princesas de oro. Sí, mirá. Oh, no, mirala. Qué placer es estar con ustedes acá. Me encanta esta onda, esta energía. Mirá esta mesa, increíble. La mesa, abriste lo que quieras. Para ver esas artes, invita. ¿Podemos ver primero qué tenés puesto? Mi look. Este es un vestido. Si querés pararte y ponerte por ahí. Queremos ver entera, claro. Eso, paso por acá, díganme ustedes. Ahí. Acá estamos. Vestidito de la colección. Es una organza rosada con flores rosas más fuertes o coloradas, detalle al cuerpo, sí. Soltito también, escotecito tranqui, fresco, bien fresco para esta época, mucho calor no es conveniente y mucho frío tampoco. Mirá. Me encanta, Patricia. Ideal, el corte midi ideal es muy elegante, es este que tengo puesto, que es en irregular, el que tengo puesto, pero también hay un poquito más rectos. Bueno, es muy lindo, es muy sentador, es como para un cóctel, una tarde. Son esas polleras que del corte pide es como que da... debajo de la rodilla. Claro, exacto. Medio 70, ponele. Exacto, de entre 50, 60 un poco por ahí. Perfecto. Sí, pero es muy sentador. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de generar una colección, por ejemplo? Hay tantas cosas, tantas cosas. Primero y principal, la fuente de inspiración, no puede faltar. Claro. Ajá. Sin eso es como, no tiene espíritu, no sé, para diagramarlo o graficarlo de alguna forma. Me parece que es muy importante tener esto del encuentro de uno mismo, ¿no? Yo calculo que a un pintor le pasará lo mismo a la hora de inspirarse y volcarse sobre ese lienzo. Bueno, a mí me pasa con los géneros, me pasa con las sensaciones, emociones, aromas. Es interesante porque es una búsqueda, es como que... es una búsqueda de uno que se plasma en un boceto, después irá a la prenda. ¿Qué quiero transmitir, no? Exacto. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué me provoca esto? Y si no, buscar. Porque si no, te caes en la misma colección, en lo mismo de siempre. Y eso es lo que no puede pasar. Claro. La parte de lo original o, digamos, la vanguardia o la tendencia surgen de estas cosas, con estos ingredientes, ¿no? Que son fundamentales. A mí es lo que me causa placer. Me agota. Ah, claro. Sí. Me agota. Pero me reinventa, me retroalimenta, porque no podría hacer otra cosa. Claro. De hecho, no puedo repetir. No puedo repetir. No me sale. Y es interesante porque, bueno, es un arma a favor, ¿no? Claro, obvio. Que, bueno, a veces no pasa y me cuesta mucho hacer en serie. Yo he hecho colecciones en serie como, por ejemplo, chaquetas de cuero, abrigos para una marca internacional, etcétera, y tengo que repetir porque es serie. Claro, es serie. Sí, no te gusta. Son más bien de la prenda única, ¿no? Sí, cada diseño único. Porque la alta costura, que nací con esto... desde muy chiquitita sabía que me encantaba, que esto era como mi pasión. Después, bueno, no sabía si lo iba a poder lograr. Claro. Gracias a Dios, la vida me fue llevando por ahí y bueno, acá estoy. ¿Y te gustaba por qué? ¿Porque tenías una tía, una madre que cosía? Nadie. Porque... mis abuelas. Las abuelas algo como que hacían, viste, con los moldes, qué sé yo. Y a mí me llamaba poderosamente la atención. Pero mi bisabuela se dio cuenta. Las abuelas no. Ajá. Mamá tampoco. La bisabuela sí dijo, esta chica tiene que estudiar corte y confección. Ah, mira. La tuve... por muchos años a la bisabuela, así que nada. Y ella es como que tuvo esa visión. Porque, bueno, antes era el corte, confección, bordado, cocina y olvídate, nada más. Así que nada, después de la familia, no. Algunos como, o sea, la pintura sí, cuadros, primos, papá, todo lo con las manos, artesanía, pero... de moda, nada. Y vos tenés en cuenta estas situaciones a la hora de vestir a una mujer. Y la mujer, a la hora de vestirse, fundamentalmente la argentina, ¿qué busca? De todo, en realidad. La verdad, la argentina, como cualquier mujer, yo creo, ¿no? Busca sentirse plena, divina, sentirse fresca, sentirse segura. Yo creo que resumiría en seguridad. Me quiero sentir segura cuando tengo que mostrarme, presentarme, exponerme. Y nos pasa a todas. Sí. Bueno, a ustedes en cámara, o en una foto, o en un desfile. Esa seguridad, estoy divina, cómoda. Y exacto. Entonces toda la actitud, ¿no? Que acompaña en ese momento. Que no es poco, porque... tampoco es que se necesitan pocas cosas. No, hay que estudiar un poquitito, o estudiarse, o asesorarse, sería la palabra correcta, porque a veces son pocas cosas las que nos quedan bien, Ajá. Y otras tantas que no. Entonces, claro, evitarlas sería genial, pero para eso hay que saber qué. Claro. Eso es el asesoramiento que damos, que brindamos. Bueno, calculo que... Claro, todos tenemos virtudes y ponerle defectos, entre comillas, o cosas que no nos gustan tanto. Entonces, sería aprender a resaltar lo que nos gusta. Exacto. De repente, por ejemplo... esconder o disfrazar un poquito lo que no nos sentimos tan cómodos. Exacto. Simular o atenuar sería la palabra. De repente, no sé, mujeres que tienen alto busto. Y bueno, algunas lo quieren mostrar, otros o más o menos, otras no tanto, otras lo odian. Bueno, hay que tratar de ver un poquitito qué nos asienta, o sea, qué nos sienta mejor y no caer en el negro tapado, todo oscuro, lúgubre, porque también nos entristece toda esa postura, hasta eso, ¿no? La colorimetría, los colores que te levantan y los que te tiran para abajo. O sea, de acuerdo, exactamente. Es una palabra que se usa mucho o se está escuchando mucho porque es muy necesaria en esto. A ver, una persona... Tenemos pelo, color de piel, color de ojos, todo un todo, que esto encierra en una colorimetría. Por eso, por ejemplo, a ver, para resumirlo fácilmente que se entienda, viste que a veces decimos, ay, a tal persona le quedan bien todos los colores. Bueno, es un patrón de colorimetría amplio. Claro. A otros, no, la verdad que los oscuros no tanto, o aquel color no tanto, o me empalidece, o me resalta. Todo eso es la colorimetría. Ajá. En cada uno, ¿no? Sí, está bueno saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos mostrar y qué no tanto, que nada tiene que ver ni con kilos, ni con peso, ni con más flaco, más gorda, más gordo. En absoluto. Nada tiene que ver con eso. También, solo con lo que nos hace sentir cómodos o cómodas. Exacto. Después igual también están las líneas, ¿no? Las líneas de corte, que es puntualmente cuando ya estamos en la sastrería o en la moldería. Y el cuerpo de cada uno, como decíamos antes, mucho busto, poca cadera, mucha cadera. Claro, pero hay gente voluptuosa que no le gusta y hay gente voluptuosa que le encanta, por ejemplo, mostrarse. Entonces... Para todo eso tenés que tener la actitud de llevarlo, cual sea, y además un corte que te favorezca. Claro, tal cual. Exactamente. Bueno, y las novias al momento de casarse en ese momento único y tan especial también. Bueno, todo esto eso lo tratás desde... Llega y si está perdida... Sí. Vos le recomendás, la vas llevando. Psicóloga. Sí, bueno. Muchos me dicen, acompañante terapéutica, tipo, onda taxista, acompañante terapéutica, bueno, todo eso. Todo. La realidad es que sí, es un momento donde las clientas, las mujeres se abren. Me gusta esto, me siento aquello, no me quiero ver esto, lo otro. Bueno, eso puntualmente es una apertura de... Y ahí empezamos a trabajar. La verdad que a mí no me gusta invadir, o imponer sería la palabra. Esto así, o si no, no va. No me gusta, no tengo esa forma, no me hace feliz. Me gusta interactuar, escuchar. Básicamente, primero es escuchar. Cómo se sienten, cómo están, qué les gusta, qué no. Y después por ahí asesorar desde esa escucha. Claro. Perfecto. Es importantísimo. La ansiedad, ¿no? Yo la semana pasada estaba hablando con una actriz que se va a casar y me decía, no, me vuelvo loca porque hasta último momento no me van a dar el vestido, yo lo quiero tener ya, lo quiero ver ya. Y claro, siempre los últimos toques, las últimas cosas se da casi al último momento. Sí, en realidad yo no acostumbro a hacer eso porque hace todo lo contrario. O sea, en vez de, de estar feliz, estás infeliz. Claro. Con una actitud... de expectativa, ansiedad, ya con todo el tiempo, el resto, con incertidumbre. El vestido, o sea, lo último, nada me hagan esto. Claro. Yo trato, por lo menos, de eso, que eso no suceda, que esté listo bastante tiempo antes. Obviamente, con el tiempo que me dejen. Claro. Hay algunas que vienen tipo semanita. Ahí no podemos hacer mucho, salvo calmar. Pero en líneas generales vienen con bastante tiempo. Y la idea, o lo ideal, es empezar con ese tiempo a trabajar, a disfrutar cafecito, charlar, ir probando. Conocerlo. Y por supuesto, puede pasar. Te bajan unos kilitos, qué sé yo, puede pasar. Pero hay un detallecito, no terminarlo. Pasó alguna vez que vino una novia que dijo... Esto no como durante un mes para estar flaca. O al revés de la ansiedad comió mucho y te pareció con todo otro cuerpo diferente. Ambas cosas. No muchos casos, pero ha pasado. Yo tengo que escribir un libro, tengo un par de anécdotas. Y tenés que escribir un libro. Claro. Sí. Te digo que con historias de las familias. No. Ay, no me quiero imaginar la madre o la suegra pesada que va a chequear. Todo. Va a chequear todo. Los comentarios, ¿no? Che, mi suegra, no, a ver, si viene acá, no le digas esto, no que no use esto, que no me copie el color. Es genial, es genial. Yo amo un reality que se llama Say Yes to the Dress. es claro, decirle sí al vestido, sí, donde uno ve todo el proceso. Se como sienta la madre, así con las carteras. No, hay unas madres que son... Y la suegra. Sí, la suegra. Me encantaría, estaría bueno. Lo que pasa es que en esos casos, sí, las mamás y las suegras a veces pagan. Claro. Claro. Entonces sí, tienen entonces todo habilitado, sí, ¿viste? Sí, sí. Como que, bueno, a veces sucede. Sí, a veces claro sucede. Es como que el casamiento de todos. Y es, igual es más impersonal eso, porque son grandes tiendas donde tenés un montón de diseñadores, un montón sí, de vestidos, sí, de otras colecciones o que fuera, sí, y te van sí trayendo medio sí la sí producción sí en igual masa, en la edición esto americana siempre eligen a la misma diseñadora. ¿Ah, que, sí? Que como por magia está en la tienda en ese momento. Hay arreglitos siempre, sí, ¿no? Claro, claro, esto es más personal, más artesanal, sí, más sí hecho para esa persona individualmente. Sí, además a mí me gustaría decir la verdad, para ayudar también. Claro. ¿No? Porque, a ver, el televidente no es tonto también. No. O sea, no podés tener un guionado para tal persona cuando sí en realidad sabés que le pondrías otra cosa porque no le queda bien. Claro. Sí. O sea, eso es como el asesorar, un médico que asesore, no sé, de una marca de sí medicamento cuando en realidad necesita otra. Una locura. Claro. O sea que, no. Sinceridad por sobre todo. Siempre. Sí, porque claro, porque lo que buscas es primero una buena... Y aparte que la gente cuando ve a la novia, si la ve vestida con demasiada pluma, demasiada payeta, sí, obvio, habla mal de vos también, lógico, pero, o sea, porque ella te representa. Exacto, pero más allá de eso, sea o por la austeridad misma, claro, o por el exceso de accesorios, sí, sí, o de sí cosas... No, tiene que ser un equilibrado, o sea, claro, un asesoramiento equilibrado verdadero. Eso es como una cirujana plástica, que tenés que decirle hasta dónde parar, ¿no? Exacto. Saber cuándo parar. Más no, pará. Hasta acá. Hasta acá, no hasta más acá llegamos. Dijimos que es martes de moda, es martes de moda internacional. La Condesa tiene un desfile que vamos a compartir con Patricia, sí, a ver qué vemos. Justamente un desfile que nació en una boda. Acuérdense, hace unos meses se casó Kourtney Kardashian, la sí mayor de las Kardashian, con Travis Barker, con este rockero, en Portofino, con una boda temática toda esto Dolce y Gabbana. Sí. Y ahí Kim fue con un Dolce y Gabbana vintage que tenía en su armario y los Dolce y Gabbana dijeron, ah, pero vos tenías este vestido, este es del 92. Y bueno, y hablando, decidieron que Kim Kardashian no solo sea la musa, sino la curadora del vestido del desfile este, que es el verano, de Dolce y Gabbana. Y todo fue, en realidad, curado por Kim Kardashian y inspirado en las piezas vintage que tiene Kim en su ropero, pero obviamente ayornadas a lo que es él ahora, ¿no? Yeah. Así que tuvimos una colección que son lo que de alguna manera remite a un poquito los clásicos de lo que eran Dolce y Gabbana en los 90. Sí, esta silueta negra de viuda siciliana sexy, con muchísimo... viuda siciliana sexy. Sí, la viuda siciliana sexy, tipo una Mónica Bellucci. Ay, viuda siciliana sexy. ¿Por qué viuda? Porque mucho negro, porque mucho negro, porque esto vestido... Como esta, se remite, viste, a la película Malena, por ejemplo. Entonces, ahí llegó al funeral de su marido, pero de blanco. Claro, claro. Yo no sé si es muy verano esto, me parece que... Es, sin embargo, la colección verano-primavera. Sí, pero vieron que ahora los veranos y los inviernos son casi lo mismo. Así había muchísimo stretch, todo muy ceñido al cuerpo. Bueno, la curadora, la curadora era Kim. Esta es una gran tendencia de la cual voy a hablar después. Los guantes, lo que se llama el guante ópera. El guante largo y que sube casi, lo que me pone nervioso cuando al hombro. Yo me fijo en otra cosa. Ninguna tiene ganas de ir, caminan todas rapidísimo. ¿Dónde está la modelo que camina linda y agradable? Te dan las directivas antes de salir. A caminar, sí, ¿no? Pero es tendencia internacional, es directivas y apurate. Girala, ¿ves? Bueno, mucho vestido con un corsé, con la línea corsé. El corsé sigue siendo, porque el marido se acaba de morir y se va de joda rápido después del entierro. No quiero ser reiterativo ni ofensivo, pero yo voy a desfilar, pero con la peor de las... Mirala, mirala. ¿Ves que van con cara de, ¿sabes qué? Soy la mala. Así que bueno, esto fue... Todo muy al cuerpo, claro. Todo muy al cuerpo. Está todo pegado, tatuado. Sí, fue la curadora. Evidentemente se ve la pata de Kim en todo este desfile. Bueno, están las grandes tendencias igualmente de ahora, es decir, los metalizados, toda la ropa que es un poco ropa lencería, es el in and out, o sea, se ven... Transparencias. Transparencias, encajes, mucha corsetería. Esto es medio Madonna, los 80. Esto es muy viuda siciliana. Esto es el Like a Prayer de Madonna. Sí, like a Prayer. Fijo. Me gusta. Bueno, esta colección gustó mucho porque últimamente Dolce y Gabbana hacían cosas muy cargadas, sí, mucha flor, mucha corona, mucho oro. Ahí volvieron un poco a los esenciales, a los años 90, los básicos sí, reayornados. Y obviamente teniendo a Kim como curadora, este desfile se hizo viral. Es uno de los desfiles que fue más vistos en las redes. No son tontos. No sé cuánto increíble habrá cobrado. Lo que logró Kim. Mirá, sí, está siempre en el fondo de pantalla. Sí, de ella, todo el slideshow eran fotos de Kim con su nuevo pelo platinado. Bueno, ya tiene hace un par de meses. El animal print también. No lo puedo entender todavía. Tocadas con la varita económica. No, la madre darse cuenta la que madre poniendo los videos de ellas y todo, iba a empezar cabeza, así. Empresarial, de la nada. Y les cuento a alguien algo. ¿Quién está en la tapa del Vogue de este mes? ¿Quién? Chris, la mamá. La mamá llegó porque hasta ahora todas las hijas tuvieron su tapa. Y finalmente la tapa ahora la merecía. El mes de noviembre. Un imperio de la nada transformó todo. Y chicas que no tenían talento. No, pero no lo tienen. Pero no, sí lo tienen de empresarias. De empresarias, ahora, pero sí, talento artístico ninguno. Artístico ninguno. Fíjate el reality este de Revenge Body, el cuerpo de la venganza, el de conduce para el traste, la otra, Chloe, conduce para el traste. Pero no tienen ningún tipo de talento. Y todas en Estados Unidos, yo tengo dos sobrinas que viven allí, todas las copian el maquillaje, las cosas, todo. A mí me parece una ordinaria. Sí, hay un rango de edad. Quiero igual, si me llaman para el asador. Tomen todo lo que yo digo con pinzas. Con un cachet también. No, olvidate, me devuelta en 2 minutos. Tal cual, me retrocedió todo. Kim, Chloe, las amigas. Igual cada una, no son iguales entre ellas. Cada una sí. Para mí las que fueron a pulir un poco el apellido son las dos últimas que no son Kardashian. Claro, me acuerdo que miraba el reality, la más chiquita, Kylie, no Kendall, Kylie. Que tenía otra cara. Aparte tenía unos traumas de chiquita, pobrecita, porque quería ser como sus hermanas y sentía que no podía. Y hoy es la que más seguidores tiene, o sea, hay un montón de imperio. Kim es la uno, ¿no? No, pero Kendall es la más... O Kylie, ¿cuál es la que más factura? Kylie hoy. La que más factura es Kim y justo después Kylie con su imperio de cosméticos. Kylie, la más chiquita. Claro, esa es la más chiquita. Se decía que hay una línea de adolescentes, o sea, teenagers, que copian absolutamente todo. Sí. Es como un imán, ¿no? Sí. Realmente trae muchísimo. Y Kim acaba de ganar un premio importantísimo de la moda, el CFDA, que es el Consejo de los Diseñadores Americanos. Sí. Le entregó hace una semana el premio de Mejor Innovadora por su línea de ropa interior, Skims, que sacó Kim este año, que uno decía, otra más, porque en realidad líneas de ropa interiores modelantes, ya hay varias, bueno, Spandex siendo la más famosa, ¿no? Bueno, Kim sacó su ella tiene una que son como corsets y cosas que se o unitardos, leotardos, que te van modelando el cuerpo. Sí, así, mínima, el trazo así. Y que se pueden usar en realidad también sin nada arriba. Hay como unos bodies color piel que te modelan la figura, te pones eso con unas zapatillas. Es como ropa modeladora, le llamamos. Muy acorsetados, como mucha taza. Acá tenemos la foto, ven. ¿Sabés qué? Yo cuando hice una obra que me vestía de mujer, me fui a 11. Sí. A la casa de la faja, es la misma. Así que bueno, se va la Kim cuando venga ahí a la casa de la faja. Pero no, pues sí, es lo mismo, viste, esas cosas que te... Ahora, esto es una fiel imagen de lo que hace, lo que hizo o empezó a hacer el mundo social, ¿no? Claro. Todo lo que es en redes y demás. Realmente hay unos negocios, o para quien lo sabe ver, en todo tipo, en moda, en gente que no es modelo, como el caso de estas chicas que se hacen íconos, ¿no? Pasó en la música, gente que era totalmente NN, como Justin Bieber. Sí. O las novias como Haley Baldwin. Exactamente. Todo esto lo movilizó y es increíble que lo hayan podido potenciar. Así que bueno. No, es genial, ¿viste? Uno piensa en las fotos familiares que tienen que salir todas así. Sí. Hay una que no puede ni respirar, la de blanco ahí abajo. No, a mí lo que me hace un poco de ruido es esta exigencia. Son chicas de caderas grandes que vayan a este tipo de cintura. No, todas se hicieron el famoso BBL, digamos, porque todos los médicos cirujanos, esos trastes no son naturales. Claro. Es el BBL que se llamaría el Brazilian butt lift. Exacto. Que te sacan grasa de las caderas y te la inyectan así en el traste porque, bueno, si ves un antes y después, ni siquiera Kim tenía ese... No, no. Ese behind, ese... No, por eso, pero lo mismo que la, ¿cómo se llama la rapera esta? Nicki Minaj, esa onda, esas cosas que se ponen... Pero Nicki Minaj creo que ese sí es natural. Creo que la transformación de Doja Cat, de hecho, la ven antes y ahora es otra persona. No puedo entender qué pasó con ese cuerpo. Realmente, ¿no? Hay muchos cambios, son impresionantes. Mucha maquinaria y... Kim para ponerse el vestido de Marilyn, que lo terminó destrozando, más o menos. La burrada que hicieron... ¿Cuánto? 7 kilos. 7 kilos en 10 días. 10 días, una barbaridad. Que es un mensaje malísimo. Un buen ejemplo para la salud es tremendo. El mensaje es nefasto. Sí. Realmente es... Ya no hay tanto eso, ¿no? Acabamos de ver un ejemplo que no es tan bueno porque todas las modelos eran así, ponele. Sí. Pero, había algunas que no, ¿eh? Había algunas que no. Ah, yo todas las que no. Había la rubia que parecía Madonna, era una chica muy curvilínea. Como más normal. Sí. Después mirá lo que eran un alambre, pero no era muy curvilínea. No, bueno, pero ahora cada vez más hay chicas. Por eso ya se perdió un poco eso, ¿no? De que tienen que estar súper, hiper flacas. Sí. A ver, yo, por ejemplo, hablo por mí. En mis desfiles suelo... preferir la altura antes que las medidas. Claro. ¿Pero por qué? No porque desestime a las que miden 1,60 m para abajo, sino porque la colección se hace con ese largo para después venta. Claro. Es más fácil acortar, Claro. Sí. Entonces es mucho más sencillo y lo hacemos por una cuestión de practicidad. Y además que ayude el taco. Pero no por, no por lo esquelético o el peso que tengas, porque en realidad... eso se vino como una idea de Europa hace bastantes años, donde, bueno, todas las niñas, más que nada, las teenagers se tuvieron tantos problemas porque copiaban esa imagen, así como lo hacen ahora con Kardashian, pero de la extremada delgadez. Sí, la peor época fue la época que se llamaba Heroin Chic, digamos, Kate Moss se hizo muy famosa, que Kate era flaca naturalmente, era una chica que nunca... Bueno, después tuvo sus problemas con otras cosas, pero ella contó en una entrevista que ella nunca había comprobado la heroína, nunca la probó, pero le pusieron ese moto a la prensa de moda, ¿no? Heroin Chic y en esa época... Terrible. Me acuerdo que las modelos... Ahora seguimos hablando, después hablamos, pero yo iba más, no solo las modelos, sino que la clienta, digamos, ya no busca tanto ser flaca, no sé qué, se están amigando con las curvas, cada uno nos estamos amigando más con el cuerpo, sí, ¿no? Por suerte sí, porque realmente eso traía muchos problemas, muchísimos, no solamente de estética, sino, claro, tal cual. Sí, y de acá, ¿no? Porque realmente es copiar estas cosas que, o sea, tener un poquito más de personalidad, de aceptación, es genial, y en eso hay que trabajar. No, además lo que hablábamos antes, hay cosas que uno quiere esconder o quiere resaltar. Que no significa que sea más gordo, más gorda, más flaca, más flaco, lo que fuera, pero sí que la seguridad, lo que te haga sentir lindo, linda. Exacto. Sea más kilo, menos kilo, lo que fuera, tu cuerpo con lo que vos quieras. Exacto, que te puedas aceptar, eso es genial, es maravilloso, es el mayor milagro. Claro, lo que tengas, saber aprovecharlo. Exacto, totalmente. Nos quedamos con esto, aprovechamos este corte, nos bajamos un rato y volvemos, ya volvemos, hacemos un corte.